¿Podés? Sí, la llevamos y después te llevo a tu casa. No, ya te dije que yo en casa no voy a ir. Yo
sobre hablar con tu tía, Karen. ¿Pero cómo presentar? Karen, acá todo el mundo se va, te quieres quedar tú sola. ¿Qué? Bueno, confía en mí. Mamá, me decís la verdad. ¿Cómo están las cosas, por favor? Feas, mi amor. Muy feas, ¿sabes? Por la cara de la doctora, Guillermo está realmente muy mal. Es que no puedo entender, no puedo entender, no puedo entender cómo no sabés, cómo no preguntaste, cómo está, dónde. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Me impresiona. Sí, pero primero llamás cuando no hay que llamar y después colgás cuando no tenés que colgar. ¿Cómo puede ser, Bruno? Está ocupado. Bueno, ¿qué querés que haga también? Nada, nada, vamos a ver si nos podemos comunicar. Vamos para allá. ¡No! ¡Pero vos te volviste loco de la cabeza! ¡Pero Guillermo está con un brazo! ¡Vos tenés una costilla rota! ¡Quédate quieto y tranquilo! ¡No estoy tranquila! ¡No me puedo estar tranquila! Bueno, yo tampoco estoy tranquila. Yo tampoco, pero estoy harta de pasar por esta locura. Ya bastante tuvimos. Desde que empezó la sociedad esa con Darío, con la minita esa, con Oribe, con la maldita oficina, y terminando por vos, que te emperrás en salvar una oficina cuando no se puede, ¿cómo? ¡Ay, yo que sabía que iba a terminar así! No podés ir contra la corriente, y menos contra las leyes. Los chorros son ellos, no soy yo. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que vos te encargaste de que esos chorros se transformen en bestias. No hay problema, Maxi, traela. Por el contrario, yo soy la agradecida por todo lo que estás haciendo para tratar de calmarla. De ninguna manera, yo no voy a hablar con ella. Lo único que quiero es que se olvide de toda esta historia. Sí, Maxi, quédate tranquilo. A mí lo único que me interesa es que ella esté tranquila y se olvide de todo esto que no tiene ningún sentido. No, querido, agradecida soy yo. Chao. Viene con Karen, ¿no? Sí, estuvo en la casa de Mariana. ¿Viste que no había que hacerse problema? Sí, sí, ya sé, pero igual a mí me preocupaba mucho. Claro, viste, pero no había razón para preocuparse. Gracias por no seguirla. Ahora te vas a dormir, porque yo estoy acá para cuidarlas y no para volverlas locas, ¿eh? Sentido, no ha descansado mejor. Bueno, me voy a dejar el teléfono al lado de la cama, cualquier cosa, ¿eh? Bueno, gracias. Que espero no encontrarme con una tragedia. No pasa. Es Bruno, es. No, no pasa.
No, 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 yo me mando igual. Si Guillermo está mal, yo no puedo quedar de brazos cruzados. Sí, pero no vas a ir a ningún lado, Rodo, no creo. ¿Vos te das cuenta que Guillermo? Bueno, en todo caso voy yo. No, vos menos, vos estás embarazada, no podés. Y vos estás fracturado, entendelo de una vez. No, no, no. Bueno, lo llamo a Nicolás. Lo llamo a que vaya a Nicolás. Sí, sí, escucha el teléfono. Y yo llamo hasta que se quede sordo.